Bueno, bienvenida, bienvenido a este entrenamiento en donde vas a aprender a gestionar tus emociones, vas a aprender a conocer la valiosísima señal que tienen todas las emociones para vos, ¿no? Vas a dejar de ser un incómodo. Si pudiéramos representar al enojo, podríamos representarla como esta flecha que se dirige hacia un objetivo. Yo hoy tengo un objetivo que es llegar a mi casa a descansar, pero encuentro entonces, ¿cómo vamos a curar el miedo? ¿Cómo vamos a gestionarlo? Vamos a pasar de ese miedo disfuncional que es el que sentís hoy, es ese miedo que te angustia, que te desorganiza y te bloquea. La posibilidad para que aprendas a hacer algo nuevo, algo que querés, tus sueños, tus objetivos, y lo vamos a transformar en el miedo funcional, que es ese miedo del que te estuve hablando, es esa valiosísima señal que simplemente te está avisando que aumentes los recursos para hacer eso que tanto querés, para aprender a hacer esto nuevo que hasta ahora creías que no podías hacer. Bueno, entonces acabamos de ver los cuatro estados de ánimos básicos que tenemos. El resentimiento cuando creo que esto no se puede cambiar y yo no me abro, me cierro en la posibilidad de que esto que pasó es inaceptable, entonces empiezo a resistir esa emoción y se queda más estancada y es como tomar veneno y esperar que el otro se muera, ¿no? Yo entro en un estado en el cual la única que se está afectando soy yo con mis...